Estamos ahora con Yair Butrón, siempre gentil, ha esperado un momentito para la entrevista. Yair, muchas gracias, felicitaciones, un triunfo importantísimo, sufrido, sobre todo porque Santos fue un rival dificilísimo hoy, Yair. Sí, buenas tardes. Un partido donde no jugamos bien y Santos nos hizo bastante daño. Y fue un triunfo sufrido, como bien lo dices, ¿no? Tenemos que corregir porque la idea es llegar de la mejor forma futbolística a la parte final, ¿no? ¿Qué fue lo que más te mortificó? Porque en varios pasajes te veíamos frustrado, como que no salían lo que habían preparado. Sí, la toma de decisiones, creo, ¿no? Creo que no tuvimos decisiones acertadas, creo que fueron más nuestros desaciertos que nuestros aciertos. Cometimos muchos errores y eso era lo que me tenía así un poco frustrado, como bien dices, ¿no? Porque trabajamos para jugar de una forma de juego, de un estilo de juego y este partido no se dio. También hay que resaltar que Santos en su estilo, en su forma, con el juego directo, nos complicó y no supimos agarrarle la mano, ¿no? Tú lo has dicho, fue un juego muy directo, ellos tenían que sumar de a tres por su situación en la tabla y eso fue muy complicado, ¿no? Incluso parecía que el primer tiempo acababa empatado. Sí, creo que en el primer tiempo estuvo un poquito más controlada, a pesar que tuvieron dos claras, creo ellos, y nosotros tuvimos unas cuantas también, pero el segundo tiempo apeló a su buen biotipo y jugaron mucho en largo. Y creo que nosotros no estuvimos correctos tampoco, ¿no? Lo importante de tener un goleador en racha, ¿no? Como Perlaza, que aparece en los momentos que más lo necesitan. Sí, anda bien, Víctor. Yo creo que el equipo en general va bien.